Atención, Miguelita y Pablo, los capitanes de ambos equipos. Vamos con la primera. Serán 8 respuestas populares. Así que tendremos 8 opciones. Les voy a pedir que se miren fijamente para empezar ya la competencia, ¿no es cierto? Para intimidar un poquito al rival. Nuestro cuerpo se llena, perdón, suele enviar señales muy fuertes que pueden exteriorizarse ante cualquier situación. ¿Pero qué hay de esas que nos producen temblor, palidez y sensación de frío al mismo tiempo? Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos, ¿qué te genera escalofríos? Un examen. Un examen te puede generar escalofríos, ¿no? Sí, porque si es un examen de grado, Es más grave, claro. Sí. Te viene como escalofrío cuando tenés examen. Imagínate, me has hecho acuerdo a mí. Mi época de colegio. ¿Estará dentro de las 8 respuestas populares? Veamos qué dicen los bolivianos. No, no está. No nos genera escalofríos a los bolivianos, te cuento los exámenes, Jimenita. Por lo tanto, tenés la opción, mi querido Paulo. Te pregunto, ¿qué te genera escalofríos? Una reunión imprevista. Una reunión imprevista. Con el jefe. Con el jefe puede ser. Con mi esposa. O con la esposa cuando te dice tenemos que hablar y agárrate, ¿no? Ay. ¡Ay, me muero! Puede ser. Sin embargo, vamos a ver qué dicen los bolivianos. No, no está tampoco, así que le voy a pedir por favor a Pablo y Jimena que vayan a sus lugares. Y viene la segunda, Fernanda y Paula. Atención, como Jimenita fue la primera en tocar el botón, tiene la chance usted primero, mi querida Paulita, ¿ok? Ok. ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Atención, Paula, ¿qué te genera escalofríos? Verme con mi crush, con el chico que me gusta. Ahora hay que ver qué tipo de escalofríos, ¿no? Hay esos escalofríos que... Cuando lo ves a tu crush, ¿qué sentís? Es como que... Que se me mueve todo. ¡Se me mueve todo! ¡Verme con mi crush! ¿Qué quiere decir crush para los que no saben? ¿Cómo lo explicarías? Como que el chico que me gusta. El chico que te gusta. La persona que te gusta es tu crush, algo así, ¿no? Sí. Bueno, ¿será que eso respondieron los bolivianos? Veamos. ¡No! ¡No va por ahí! No es ese tipo de escalofrío. Está complicada la pregunta o nos complicamos nosotros. Pero así está la cuestión. Mi querida Fernandita, ¿cómo está usted? ¿Tiene crush? Sí. ¿Tiene crush? Todos tenemos crush, a ver. Bueno, mi querida Fernanda, ¿qué? ¿Qué fue? Está ahí mi crush. ¡Ay, claro! Pues si está casada, ¡qué tonto que soy! ¡Por Dios! Y ahí está su crush. Perdón, Paulito. Atención, Fernanda. ¿Qué te genera escalofríos? La fiebre. La fiebre, enfermarnos, sí, puede ser. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Sí, señor! Cuando estás resfriado, te da fiebre, la enfermedad, por lo tanto, arrancamos jugando con los dinamitas. Vámonos rápidamente, mi querida Fernandita. ¡Qué bueno! Dayanita, ¿cómo estás? Locanga aquí. Loca. ¿Por qué? ¿Primera vez en un programa de televisión? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Te veo muy confiada. Sí, sí. ¿A qué te dedicas, Dayana? Soy odontóloga. Sos odontóloga. Mira esa sonrisa de hermosa. Un aplauso para Dayana. ¿Te gusta la mía? Está linda. Está linda, ¿no? No mejor que la mía, sí. ¿No mejor que la tuya? Ay, mira cómo sos. Y escúchame, este tema de la odontología es complicado, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Las cosas que habrás visto vos. ¿Qué es lo más feo que has visto? Cuando van pacientitos que coquean. ¡Ojo! ¡Ojo! Con los que coquean. ¿Te frega los dientes la coca? ¿Te puede fregar los dientes? Sí, además la mejilla, ¿no? Un poco corrugada y tal. Y peor si van con un huequito por ahí entre medio. ¡Ay, señor! ¡Me muero! ¡Memu! ¡Memu! Bueno, atención que no se borre esa sonrisa, mi querida Dayana. Te pregunto, ¿qué te genera escalofríos? Una buena resaca. La resaca. Dicen por ahí, le han contado a Dayana. ¿La resaca será que te genera escalofrío? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No!
no, no. Lo siento, Dayana, los bolivianos creen que no. Escalofríos, tenemos que pensar cómo responderían los bolivianos. De repente no estamos yendo por ese tipo de escalofríos, ¿no es cierto? Samuelito, ¿cómo está usted? De maravilla. De maravilla. ¿Sí? Usted es amigo de... Soy primo de Paulo. Sos primo de Paulo. Sí. O sea que vos sabés toda la historia de Paulo. Sí, sé toda la historia de su amor. Eran compañeros de colegio. Eran compañeros de colegio eran. ¿En qué curso se conocieron, Paulo? Técnicamente, no. En una... No. A ver. En la fiesta de ex promo. ¿En la fiesta de ex promo? Sí. Pero si ya eran compañeros, no entiendo. ¿La está pelando, Fernanda? No, está pelando. ¿Cómo es la cosa? Estudió en el mismo colegio, se salió años antes de salir bachiller, pero en el colegio solo de vista, digamos. Era de otro paralelo. ¿No fueron novios en colegio? No. Pero ahí fue como que los inicios. ¿Qué pasa con el primo? Que se la contaron mal la historia, Samuel. Me llegó mala información. ¿Te llegó mala información? Sí, pero yo los ubico que eran del colegio, porque yo le estudiaba ahí, y por eso los veía. Pero se enamoró desde temprana, de edad. De ella. Sí, fue un amor prácticamente que estaban destinados para estar juntos. Estaban destinados a estar juntos, estaban destinados a estar juntos. Obviamente tuvo otras novias antes que ella. Sí. ¡Epa! Bueno, a veces uno tiene que errarle para que llegue la indicada, ¿no es cierto, Dayana? Bien. Bueno, no vamos a entrar más en detalle, pero no lo queremos complicar a Paulita. Atención, mi querido Samuel, ¿qué te genera escalofríos? El miedo. El miedo. Cuando uno le da miedo, le entra el calefrío. El chucho que le llaman, ¿no? El miedo puede ser una respuesta. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Está, señores! ¡Bien! ¡Bien, Samuelito! Por ahí va la cosa, para que lo tomen en cuenta. Por ahí se están generando las respuestas. Atención, Paulito, que está casado con su señora esposa desde que la conoció en colegio y ya empezó a flecharse y está muy enamorado. ¿Qué has hecho por amor, por ejemplo, Paulo? Casarme. Qué pregunta más tonta la mía, ¿no? ¿Pero eso es un sacrificio o qué? No, es por amor. Es por amor. Pero algún detalle que hayas hecho por amor, viste, no sé, a veces... Te cuento, cuando estábamos de enamorados, yo no fui nunca fui partícipe de todas estas, de los bailes y demás. Y ella estaba en un grupo de baile de caporales. Me encantó, o sea, desde que la primera vez que la vi, caporales, ¿viste? La vi a ella bailando. Que me baile todo, yo voy a hacer su cambódromo, dijiste vos. Sí, sí, quedé locango, ni una semana y me la tatué en la espalda, la figura de una caporal, sí, sí. ¿Te tatuaste en la espalda a ella vestida caporal? En un paso, ¿no? ¿Dónde te tatuaste en la espalda? Aquí. ¿Quieren ver? Mi amor, no va a ser la primera vez. Si nos da permiso, Fernanda, de mostrarlo, sí. Mirá las cosas que hace uno por amor. Se tatuó en la espalda, la vio de caporal, ¿eh? Mirá, ella le ayuda. Ay, qué bueno, le ayuda. No es primera vez, ¡no! Un aplauso para este hombre enamorado, por Dios. ¿Y vos, dónde te tatuaste a él, mi querida Fernanda? En el corazón. ¿Cómo? En el corazón. Déjela que hable, ella puede hablar, Paulo. Por favor, se lo pido. Fernandita, ¿vos te tatuaste también algo? Con tinta, ¿no? Con tinta, ¿no? ¿Qué te vas a tatuar? Bueno, después me lo cuentan. Atención, Paulito. Seguimos entonces. ¿Qué te genera escalofríos? Una película de miedo. Una película de terror, de miedo, de esas que... Sí, señor, me parece que puede estar. A ver, veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores. Vamos rápidamente, sí. Quedan 5 respuestas todavía, Fernandita. Rápidamente te pregunto, ¿qué te genera escalofríos? La diarrea. Sí. A mí no, digamos, ¿no? Pero... Escuchó bien. Escuchó bien, dijo la diarrea. La diarrea te puede generar escalofríos. No me había puesto a pensar. No, sí. Pero sí, ahorita que lo... Claro... Claro, con razón uno. ¡Ah, no! Bueno, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué dijo, perdón?
La diarrea. Ay, a decirlo ya, si fue tu respuesta, hágase la cargo. Diarrea. La diarrea. Está... ¿Estará la diarrea dentro de las 8 respuestas más populares? ¿Qué dicen los bolivianos? No. No está. Menos mal, Fernanda, no fue de las personas que encuestamos, pues imagínate verla, Fernanda. Señorita, disculpe, ¿qué le causa escalofrío? La diarrea, permiso. Me muero. Ya están las Velasco reuniéndose para poder tener la posibilidad de robar los puntajes. Vamos, hasta el momento 32 puntos. Rapidito, Dayana, ya tienen 12 strikes, última oportunidad. Dayana, ¿qué te genera escalofríos? La rabia, cuando me enojo. El enojo, la rabia. Bueno, la furia, el enojo, la rabia, como que le da escalofríos a Dayana. ¿Estará eso dentro de la respuesta? Por favor, veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! Tercer strike. Por lo tanto, tienen la oportunidad de robar el puntaje Las Velasco. Denle opciones, por favor, a su capitana por 32 puntos. Mi querida Lorena, dale una opción a la capitana. ¿Qué te genera escalofríos? Una inyección. Una inyección, claro, puede ser. Pagar una deuda y no tener plata para pagar. O sea, no tener plata para pagar una deuda. Ah, ya. Porque si pagas la deuda, ya la pagaste, ¿no? Eso. Claro. Una deuda, pagar, no tener plata para pagar una deuda. Paula. Un resultado médico. Un resultado médico. Está buena esa, puede ser. Atención, Jimena. Tenés tres opciones de tus compañeras o vos podés dar tu propia opinión, ¿ok? Porque usted es la capitana y nos quedamos con la última respuesta. Le pregunto, Jimena, por 32 puntos para robarle estos puntajes a los dinamitas. ¿Qué te genera escalofríos? Un resultado médico. Un resultado médico, un examen médico. ¿Será que eso respondieron los bolivianos? Veamos. No, señores, por lo tanto, que la primera ronda simple la ganan los dinamitas. Bueno. ¿Cuáles fueron las respuestas que faltaban? ¿Qué dicen los bolivianos con respecto a esta pregunta? Mostrame la número 8, por favor. El ruido, muchachos, el ruido te puede causar escalofríos. La 7. Insectos, los bichos te causan escalofríos. La 5. La sangre, los muertos, ¿viste? Ver un muerto es como te da escalofríos. Y la 3. Algo paranormal, las cosas paranormales, cuando ven al fantasma, cuando ven un bluminista, de repente, no, se van a enojar. Perdón, perdón. Y la número 1, el clima frío, ¿viste? Cuando se te enchina la piel. Claro que sí.